¿Y usted está durmiendo? ¡Despierte, despierte! ¿Dónde está la abuela? Está con la caña. ¿Cómo? ¿Está borracha? ¡Con la caña! Mamita, ¿escucha la cumbia? Sí. ¿Te gustan? Me encantan. ¿Y por qué no le bailamos una cumbia? No, si nosotros estamos trabajando acá, pues, ¿cómo se le ocurre? Pero quién se hace cuenta, guachita. ¡Pongámosle! ¡Ay, mamita! Mira que está linda la... ¡Ay, te agarré! ¡Mozo! ¡Venga a servir la mesa, oiga! ¡Lindita! ¡Guachita! ¡Mire lo que le traigo! Lo que le trae papito. ¿Qué es esto? Este es el pico sour. Me da el rancho más auténticamente chileno. Me da el rancho más venga. Y donde era, vamos a decir ya. Aquí. Mira. ¡Beautiful! 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 Mira nomás, venga. Pentino, espérame. ¡Para, cagó! ¿Qué le pasa, venga? ¿Qué le está pasando? ¿Ah? No, pero espérate. Espérate, minguita. ¿Está mal? No, aguántate un lado. ¿Qué hago con ella así? Llévela al dormitorio. Está ya está en el dormitorio. ¡A dormir! No. Ay, aquí, espera, ahí. Ahí sí, ahí. Sujeta, ahí. No. ¡Venga! No te voy a nunca comer. Mire, y por tercera vez le insisto, esta no es la casa de los Bustamante. Claro, pero y que venga con tu abuela. ¡Oh, mamita! ¡Qué bombón! ¡Oh, guachita rica! ¡Enseguida la atiendo! ¡Enseguida, mi amor! ¡Al tiro! ¡No, mira! ¡Listo! ¡Oh, guachita! ¡No, no! ¡Pero está rica, mi amor! ¡Mi mamá una vueltecita en el bote! ¡Pero ya! ¡No, guachita! ¡Conchita, no, guachita! ¡Qué calentón está la agüita, mami! ¿Cómo te venía este bote, mamá? Oh,
Bueno, guachita, qué rico. Chucha, parece que encallamos. ¿Qué hace el par de gemelados? Y te va a dar una vuelta en bote, pues. Usted, señorita, adiós a salir la mesa. ¿Y tú? ¡Robo de hondo! ¡Sigue trabajando! ¡Anda, agotate! Ni una weá. Y todavía no le iba a trabajar al embute con la gringa. Ni una weá. Puta, me tinca donde yo lo estoy viendo con estas farditas largas. ¿No le estará trabajando usted a las patitas chancho? ¿No será nuquito, oiga? Yo tengo un ojo a esta weá. Con permiso, la lía. Voy a sentarme, voy a comerme. No, no voy a comer nada. Más mejor, me voy a sentar, permiso, la empatudé. Yo quería conversar algo con usted, como lo hemos hecho algo amigo, hemos entablado una cierta amistad, ¿no es cierto? Un diálogo. Yo diría un autodiálogo, usted no parece no hablar ni una wea, ¿no? No habla ni una wea. Bueno, lo que yo le quiero explicar a don Ali es lo siguiente. Yo lo admiro mucho a usted. Porque usted parece que es muy multimillonario. Y yo siempre he querido ser como usted. Yo siempre. Pero le digo, he tenido una mala cueva para los negocios. ¡Chu! Porque yo he trabajado como independiente también. He sido independiente y he sido trabajador pagado. Y cuando me contratan, le digo al tiro, duro 12 días porque me echan. Al tiro me echan, ¿no? Tengo una cueva. Pero aquí le digo. Yo le reconozco una cosa. Que yo soy algo. Pero así, un pitching tool, algo bueno para el copete. Se lo reconozco, ¿no es cierto? Pero cuando me he dedicado a hacer negocio... Cuando me he dedicado a hacer negocio así en grande, como independiente, don Alibaba, mire, ¿para qué le digo nada? Me ha ido como el ajo. Mire, la otra vez se me ocurrió traer cochayuyo de Bolivia. Lo dejo me fue. Perdí hasta un par de espinillas que tenía en el poto. Puta la mala, cuya. Mire, después se me le ocurrió hacer otro negocio más. Permiso, una lila. Se me ocurrió hacer, inventé así unos callos postizos. Es para ponérselo a las patas de palo. Puta, y me fue. ¿Sabes cómo me fue? Mire, no lo voy a decirle nada. Y eso que yo soy muy esforzado para trabajar, ¿eh? Puta, a mí de cabro chico, le digo, me enseñaron a trabajar, sacarme la cresta. Puta, y una. Y una cuestión de. Ya que estamos hablando así de magnate a magnate, mire, me han enseñado a trabajar. Yo soy muy esforzado. Le voy a decirle una cosa, es más, aún todavía. Fíjese que de papá cuando chico a los otros lo enseñó a trabajar siempre con esfuerzo y con mucha dignidad. Y con mucha dignidad se lo voy a decir al tiro, Tolari, papá. Yo no sé cómo usted ha hecho su fortuna, pero lo que yo... Bueno, no ha hecho fortuna, pero... Mira, lo que más eso es caca, eso sí, me descompone de repente el comer. Pero como le iba diciendo, papá siempre lo dijo, ustedes tienen que trabajarle duro. Y nosotros trabajamos duro. Fíjense que desde chiquitito aprendimos a trabajar, toda la familia, a trabajar con el pico y con la pala. Yo me especialicé en la pala. Mi hermana se especializaron en... Bueno, como le iba diciendo, don Ali, salud. Mire, como le iba diciendo, don Ali... Y mi mamá fue siempre muy comerciante, entonces yo pensé que a lo mejor podía sacar esa vena yo, ¿me entiendes? Y yo, mamá comerciante, porque yo me acuerdo clarito, mi mamá vendía todo lo que no se puede vender, don Alibaba. Mi mamá lo vendía, Lore. ¿Cómo está esa? Mire, voy a decirle, una vez
dejó mi papá de la casa y los que amo, mi mamá, mi hermano chico y yo, en mí mismo, en mi persona, dentro de mí estaba yo. Y dejó mi papá y ensa un tío a la pieza de mi mamá. ¿Y sabes lo que pasó? Mi mamá nos quiso vender a los otros dos, a mí y a mi hermano chico. ¡Lloré! A mí me da pura pena. ¿Cuándo me acuerdo? ¡A mi mamá! ¡Mira que venderlo a los otros dos está escrito! Entonces, cuando echa el caballero a la pieza, escuché clarito que le dijo a mi mamá, mi hijita le dijo, te doy 500 por el chico y Luca por el grande. Yo no... ¿Me entiendo qué está haciendo ser weón? ¿Qué pasa, don Alibaba? Tiene un chanchito que... A ver, permisito, a ver. ¡Endecerupte nomás! Mira, weón. Mira, te lo bracito. Ah, puta, está cagado, don Alibaba. Mira, no me quiere entender, ¿eh? Y no me querría dar pega en los pozos personales tampoco. Pues no importa. Voy a decirte al tiro que me importa un pucho tu plata, guatón. Guatón negro, mojón de oveja, weón. Dicen que más... Mete de los 40 ladrones en la raja. Y guatón rajón. Y te digo esa cosa más, te caen 500 ladrones más la cueva. Con esa cueva te tiráis un peo dentro de un gallinero, nos dejáis a todos vestidos de indio, weón. Guatón rajón. Pues no usáis supositorios, usáis balones de gas, weón. Y ¿sabéis qué más? Y anda, cotate, weón.